La Picazón. Vámonos ahora a presentar la obra Amor sin barreras, ya con Nathaniel Sánchez, recuperada sobre el escenario. Amor, amor. Marco prepara la voz antes de ingresar a escena. Tati y Jota practican su baile. Joaquín y Roxana repasan sus letras. Así se prepara el elenco del exitoso musical Amor sin barreras antes de cada función. Conozcamos más de esta historia de amor y enfrentamientos entre pandillas, los boricuas de los Sharks y los americanos de los Jets, quienes aplicarán sus propias reglas en el Nueva York de los 50. El líder de nuestra banda es Joaquín, que es Riff, ¿no? El encargado de pilotear, de llevar al mando este grupo que son los Jets, que somos nosotros los americanos, versus los Sharks, que son los puertorriqueños, que es un Neira, ¿no? Y bueno, Joaquín es Tony, protagonista, el Hilton, el Paris Hilton de... Claro, acá el Ming, acá. O sea, tú has sido ex integrante de... Yo era el que lo creó junto con el personaje de Joaquín, pero ahí los abandoné porque ya fueron ya. Ah, en otra etapa. En otra etapa de mi vida, yo sí. ¿Y cómo otra se etapa llama? De su vida. Y acá y ahí la muchacha quiere ser muchacho. No me dejan. ¿Por qué? Discriminación. Total. A la mujer. ¿Por qué? Yo puedo ser exactamente. Por favor, no me quita mi gorra porque ahí me descubres. Don Marco me dice, por si acaso, en la escena, a Natalia Salas también le doy mal el texto. Y a mí me lo da mal también. ¿Cómo haces eso, un actor tan reputado como tú? Estoy probando si están en el momento, si pueden no salvar en un momento de verdad, que pasa con un inconveniente, lo puedan salvar. Por favor, estoy enseñándole a la chica. Es increíble, de verdad. Y las entradas, como dijo Marcos, se están agotando porque la obra está muy entretenida, está muy dinámica. Es una historia muy bonita y la gente está... ¿Qué? No soy ingeniero actor antes de ser este reportero, ¿no? ¿Así? Tengo la posibilidad. ¿Así? No, ¿en serio? Él fue un... casting para el fondo del sitio. Ahora, sí, coincide sí. Que estén las dos juntas porque las dos tienen toda una preparación previa para terminar como están ahorita luciendo, ¿no? ¿A qué hora vienen al teatro? Acá Tati desde su casa a 3 de la mañana. El día anterior empieza a hacerse los rulos. En mi caso empiezo a las 2:30 más o menos a hacer mis rulos. Y lo que pasa es que hay bastantes capas acá. Es una cosa ahí, una bola de pelos, como me dicen en la obra en un momento. Y sí, es un gran trabajo. He tenido que elaborar, sí, hemos tenido bastantes meses felizmente para poder hacer el acento un poquito natural, creo. ¿Y le fluye? O sea, ponte, salen de la escena y ya están, se le quedan un poco. Llego a mi casa, hablo con mi marido puertorriqueño, es muy fácil. ¿Qué dice tu marido? Mi amor. Mi amor, por favor, pórtate bien. Estamos felices porque las entradas se están vendiendo como pan caliente, así que pónganse las pilas, solamente son 6 semanas, estamos en la tercera semana ya, o sea, quedan prácticamente 3. La mitad. Ya no queda nada.